En el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, la tarde del martes 1 de diciembre, los administradores del Centro Comercial 15 de Mayo, Mercado Mayorista 24 de Mayo y Mercado 10 de Noviembre, que son parte de la Municipalidad del Cantón Guaranda, se reunieron para informar sobre la gestión realizada en el periodo 2014-2015, esto ante la presencia del alcalde Ramsés Torres y la ciudadanía. Cada administrador presentó el informe detallando las actividades y acciones ejecutadas hasta el momento que han ayudado a cumplir con el plan de trabajo impulsado desde la alcaldía. El viernes 10 de julio de 2015 se mantuvo una reunión con los compañeros estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera Comunitaria y Básica Inicial y Madres de Familia, para que se realice el proyecto de vinculación en el Centro Comercial Plaza 15 de Mayo sobre la creación de un centro infantil con el nombre Parolitos 15 de Mayo, para el cuidado de los niños y niñas de nuestras madres comerciantes. Es importante haber escuchado más allá de 40 actividades posibles, y sé que habrá muchas más que no hayan sido informadas, pero a buena hora que exista la posibilidad de que conozcamos de aquellas de manera directa, porque el alcalde o se le desinforma, o no se le informa con oportunidad, y al final termina siendo el alcalde el responsable, cuando el alcalde tan siquiera conoce los pormenores o los detalles del nivel de gestión o el nivel funcional del cumplimiento de responsabilidades de cada una de las administraciones, en este caso la administración del Centro Comercial 15 de Mayo. Hoy se cargo del mercado 24 de mayo, el 26 de junio del 2014, viendo la necesidad que se encontraban los comerciantes de ropa ubicados desde la calle 23 de abril hasta el ingreso al mercado, procedimos a reubicarles en las gradas que bajan de la avenida Guayaquil, ya que se convertía en un peligro para los transeúntes que ingresaban al mercado. Hoy en la actualidad expenden sus ventas tranquilamente sin obstaculizar el paso a nadie. Precisamente estos informes le permiten al alcalde hacer un análisis real y objetivo de lo que está sucediendo. Ya luego, director de talento humano, hay que definir cuántos son los inspectores que trabajan en los mercados y en qué medida realmente se está cumpliendo, porque son los inspectores también los que deben asumir esos niveles de responsabilidad. Mingas de limpieza, hay que reconocer a nuestra autoridad que cuando se tiene que hacer un trabajo, lo hace con el ejemplo. Tenemos a nuestro alcalde, que siempre ha estado al lado de los comerciantes de mercados de noviembre, en las mingas de limpieza que hemos realizado, nos ha dado la mejor imagen. Los señores comerciantes han visto en nuestro alcalde que él pone el hombro, él pone las dos manos para que un proyecto se haga realidad. Entender de que Guaranda es el hogar público de todos y de todas. Nuestras casas es el hogar privado, pero Guaranda, el mercado 24 de mayo, el mercado 10 de noviembre, la plaza 15 de mayo, son espacios públicos, son nuestros espacios, y hay que realmente cuidar esos espacios. Una vez finalizada la exposición, los asistentes pusieron de manifiesto una serie de inquietudes y plantearon importantes sugerencias que sin duda serán acogidas de buena manera por los funcionarios en mención. Permítame hacerle una sugerencia, y esto lo hago en beneficio de todos los comerciantes del Centro Comercial 15 de Mayo, en vista de que debe existir un plan de emergencia para los comerciantes que existen en el Centro Comercial 15 de Mayo. Este nuevo modelo de gestión permitirá que haya un control permanente de los mandantes, así como vigilar no solo el trabajo de las diferentes áreas, sino conocer cómo se invierten los recursos públicos desde la municipalidad, y a la entidad le permitirá medir los avances de acuerdo a las metas de desarrollo fijadas. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.